ser la comida de este 24 con el tamalito de la mañana, el desayuno que no puede faltar, pero hay que tener mucho cuidado porque yo sé que falta la tarde, después viene la cena y no. Las piernas de cerdo. Exactamente, hay que saber comer, ¿verdad? Esas son las recomendaciones. Sí, bueno, hay que lo haga, es otra cosa, ¿verdad? Hay que procurar evitar las grasas. Es difícil, pero sí se puede. Laura Solórzano nos tiene esos tips y esos detalles que le pueden ayudar. Adelante, Laura. A ver, ¿qué nos recomienda, Laura? Así es, compañeros. Ustedes ya lo dijeron, cuidado con esos excesos. La ingesta de comida les puede salir caro y luego tienen que ir a parar al médico. El exceso de grasas es el principal enemigo del hígado y del estómago. Las emergencias aumentan por intoxicaciones y problemas intestinales. Bueno, tamales, lo más rico, ¿verdad? El cerdito y todo eso, si uno come así todos los días, se muere. Está comiendo mucho, mucha carne roja, mucho, y como que se exageran. Exceso en tamales, sí, porque tanto el arreglo, ¿verdad?, que lleva la masa, como la carne en sí, ¿verdad? Y entre más gordito, ¿verdad?, más rico sabe, supuestamente. Los excesos de diciembre pueden pasar la factura a largo plazo. Para muchos resulta casi imposible mantener el estilo de vida saludable que han llevado el resto del año, por lo que resulta fundamental preparar al cuerpo. El hígado, la digestión y los niveles de energía son los más sacrificados. Si se ingieren grandes cantidades de alimento, en especial ricos en grasa, el hígado debe aumentar su trabajo para poder procesarlos. Puede producir gastritis, puede producir un exceso de ácido, puede producir reflujo gastroesofágico, que la persona va a sentir un tipo de quemadura o ardor en esta parte del esófago. Puede obviamente traer vómitos, puede traer síntomas de diarrea también, y todo lo que lleva a esto, que es una deshidratación, ¿verdad? Entonces, pues en esta fecha, como te digo, lo que aumenta son los problemas de diarrea, de vómitos, de gastritis, y eso como consecuencia el paciente pues se tiende a deshidratar muy fácilmente. El tubo digestivo funciona mejor cuando se comen pocas cantidades de alimentos, varias veces al día, y cuando los alimentos son bajos en grasas, ricos en vegetales y con cantidades moderadas de condimentos. Se recomienda la moderación en las grasas, reducir el consumo de alcohol y de alimentos procesados, ingerir abundantes vegetales verdes y frutas. Entonces, consumir alimentos con bastante fibra. Recordemos que debemos de incluir siempre lo que son las frutas, incluir bastantes ensaladas durante el tiempo de los alimentos un poco más fuertes, y también pues es obvio que también lo que es el licor va a estar presente. Sin embargo, bueno, durante todo el día tratemos de mantener una hidratación adecuada, que si sabemos que la actividad es por la noche, nos vamos a cuidar durante todo el día con alimentos bastante saludables para poder preparar el organismo. Lo ideal sería comer pequeñas porciones de las comidas a las que no se está acostumbrado y evitar los excesos de sal y de condimentos. Bueno, y también a cuidarse, pero por otra parte, de todo puede pasar durante estos días de fiesta y desgraciadamente pueden